Que al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello, que te vas a deshacer de mí. No, no digas nada, lo comprendo. Que temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida, pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue. Al fin te lo han contado, amor. Seguro que te han dicho, ten cuidado, que un hombre que ha sido como yo acaba por volver a su pasado. No. Esta es la historia de mi vida con todos sus pecados. Ojalá y sirva para que alguien en mis circunstancias no caiga en mis errores. Ojalá y sirva para que alguien que haya caído pueda encontrar una forma de levantarse. Esta es mi verdad. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida, pero te juro que nunca llorarás por lo que fue mi vida. Yo he rodado de acá para allá. Si tu confidente soy, y yo secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar. Ya les he dicho que no quiero que oigan esa música. Esto es lo que hay que hacer con esas mugres. José, no te enojes, no es para tanto. Todos los niños escuchan lo mismo. Los míos no. Esta es la clase de música que deben oír, la que yo estudié, la que he cantado siempre. Quiere mucho a los dos, pero está muy amargado.
porque no le reconocen sus méritos. Es un gran tenor, pero no lo contrata. ¿Y por qué? Pues, seguramente porque bebe. Bebe mucho. ¿Y por qué bebe? Ya lo dije. Porque no lo contrata. Es la eterna historia de qué fue primero. Si el huevo o la gallina. Bueno, ya, a dormir. Gaby y sus sisters. Buenas noches. El piloto Víctor Vidal tenía 40 años y fue identificado por su propia esposa, señora Carrillo de Vidal. El cadáver del piloto y del copiloto fueron inhumados hoy en el cementerio general. Los pocos testigos que existen de la tragedia son José Estrada, chofer de sitio, que estaba reparando su vehículo cerca del Parque de San Juan. Cuando vio que a poca altura maniobraba el aparato, este comenzó a perder altura. Bueno, a unas 20 cuadras de la nave hizo explosión. No puede venir en este momento, está desayunando. Se escuchó un formidable ruido. Está bien, yo le voy a dar su recado. ¿Para quién era? Para ti. ¡Ya, déjale! ¡Tira las medusas, niño! Una tal Elvira. ¿Ah, sí? ¿Y qué quería? Que te espera a las 5. Es para recomendarme para un programa de televisión. ¡Qué poca vergüenza! Bueno, ¿y ahora qué te pasa? Que ahora se atreve a dejarte recados conmigo como si yo fuera la criada y no tu mujer. Bueno, ya vas a empezar otra vez. ¿Pero cómo te atreves a permitir que abra esta casa? ¿Por qué no te vas mejor con ella de una vez a vivir? ¡Ya, cállate! ¡Claro! Es más cómodo estar aquí de mantenido mientras yo aquí de estúpida escuchando la voz de tus queridas. Ya basta, Margarita. No tengo por qué seguir aguantándote. No. No llamen a nadie. No necesito de nadie. Lo único que necesito son a ustedes dos. Pepe. Chalo. Los voy a extrañar mucho.
perdóneme, pero no soy tan malo como parece. Lo que pasa es que... me da mucho miedo la vida. Tener esa voz así de bonita para que toda la gente me oiga y me aplauda. Es difícil crecer, sobre todo en ese medio ambiente en que nada vale nada y lo único importante es sobrevivir cada día. Mañana Dios dirá. ¡José! ¡José! ¡Ahí te hablan afuera! ¡Gracias! Yo voy a decir salud, jóvenes. No, pues si tú quieres estar bien, salud. Bueno, salud. Pero ahora es porque ganó mi equipo mundialmente famoso, señoras y señores. Brasil, mugritas. No hay como maldito en la defensa central. Aquí ya en China, aquí ya. No, se vio mal. Espantaron. Señor, otras cervezas. Yo ahora con más ganas. Campeones. Oye, ¿y tú dónde andabas? Me dejaste ahí trepadote. Bueno, perdóname, pero es que a mí me llevaron a darle serenata a la muchacha más linda que he visto en mi vida. Mira, una preciosidad. No, en serio. ¿Y dónde te lo viste? No, ¿qué más quisiera? Le pertenece a uno de los diablos, ya sabes. Me llevaron a fuerza. ¿Y qué otra razón para llevar a la serenata por ti mismo? ¿Qué te faltan, vejigas para dar o qué? ¿Qué? Aquí no están tus cuartos para partírsela por ti si es necesario. Claro, yo estoy de acuerdo. Pero mugritas, siempre pero dicen lo mismo. Es más, no, papá, no. ¿Qué les parece si hacemos una cosa? ¿Cómo la ven si inmediatamente los vamos por las guitarras y las vamos, pero las desraigamos? ¡Dale! ¡Órale! ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¡Órale! Sí, pero primero... ¡Órale! Primero terminamos con los tacos, ¿no? ¡Ok! ¡Oye, este nomás! ¡Oye, este nomás! ¡Señor! ¡Hay que agarrar fuerza y vigor! No pienso en otra cosa porque ya te los comiste todos. ¡Otros tacos por aquí, señorito! Acá y vamos. Bien. 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 B
nada más que por aquí, por favor. Mejor vamos a decir. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar que tú llegaras, no sé, no sé decir. No sé explicarme qué pasó. A lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegada más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Quién los contrató? Nadie. Yo te traje la serenata. ¿Y quién eres tú? José Sosa. Pepe. ¿Y de qué? ¿O de dónde? Bueno, la verdad es que te vi y me atonté. Me encantas. Y quisiera ver si podemos salir. Párale. A mí no se me llega así, niño. Y a ver si vas teniendo un poco más de categoría. Andamos en la serenata.
Tu padre está muy grave. Son mis hijos, nuestros hijos. ¿Qué tiene? Cirrosis. Dice el doctor que... Gracias por haber venido. No podíamos faltar, papá. Dice la señora que te vas a poner bien. Me estoy muriendo. Los mandé llamar. Porque siento la necesidad de pedirles perdón. Parece que yo todo lo hice mal en la vida. Siento mucho todo el daño que pueda haberles hecho. No era mi intención portarme tan mal. Ya, y ahora váyanse. No quiero que me vean así. Váyanse, ¿no me han oído? Vida, doy lo bueno,
soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevará sabor a mí. Quisiera hablar contigo. A sus órdenes. Mira, soy el director artístico de una compañía grabadora de discos. Me hablaron de ti y vine a escucharte. ¿Y qué le pareció el trío? Suena bien, ¿verdad? Bueno, tu voz tiene una extensión amplia y buenos graves y agudos. Hacen falta cantantes nuevos y pienso que tal vez valdría la pena intentar grabar un disco contigo. ¿De verdad? Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Qué triste. Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir.
noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Hola, Luis. ¿Cómo está? Bien, Pepe, ya firmamos la gira por todo Centro y Sudamérica. Bueno, eso es una buena noticia. ¿Qué nos puede decir? Pasen, por favor. Pues, vamos a preguntar el itinerario. ¿Va a tardar? Y bien, después del último éxito de su reciente LP, ¿cuáles proyectos? Bueno, vamos a hacer un disco nuevo el próximo mes. Estamos emplazados para entrar a los estudios de grabación. Mira, José, esta gira por la Bueno, Pepe, mañana es el compromiso con don Pedro Vargas y pasado mañana necesitamos 3 horas con el sastre porque hay que cambiar todo el vestuario. ¿Qué nos puede decir de esta todo gira? Todo el vestuario, José, otra vez. Esta pero gira va a tardar 3 meses y medio por toda Latinoamérica. ¿Cuáles sitios van a visitar ustedes en esta gira? Y 2 meses y medio en Sudamérica. Bueno, bueno, pero espérenme uno por uno porque si no, entonces no podemos... Muy amable. Hoy es mucho lo que queremos todavía. Sí, permíteme un momento descansar nada más. Te voy a agradecer, ¿sí? Yo salgo ahorita antes del segundo show a verte. Ahora sí, al fin solos. Ay, al fin. Dije solos. Estoy muerto. Oh, tuviste sensacional, mi campeón. Estoy muy cansado. Sírveme una cuba sin hielo, ¿no? Pero ¿cómo cuba? Coñac en todo caso. Pero mira, tengo esto. Más rápido y no hace daño. ¿Mm? Yo nunca he probado eso. Ahorita lo vas a probar, campeón. Te vas a poner como rey. Tú hazme caso. Yo soy tu mentalista, tu brujo. ¿Taxi? ¿Por qué taxi? Porque si estás libre, yo te contrato toda la noche. Así es de que ya lo sabes, ¿eh? No hagas plan. Te espero allá. José, escuché tu disco. Es maravilloso. Me encantó. ¿Piensas grabar otra vez? No sé todavía, yo te aviso, ¿sí? ¿Nos acompañas en la grabación? Sí, sí, gracias. Gracias, gracias. Ay, tuve una amiga que era tan chiquita que... Se llama Anel. Si me permites, te la presento. ¿Anel? Sí, ¿no? Con permiso. ¿Y qué se siente ser el rey? Lo que siento ahorita, Rafi, es una resequedad en la boca tremenda. Sí, no te preocupes, es parte del viaje. Eso se siente. Ahorita se te quita, para eso estamos aquí. Permiso. Pásame. Coñac para el señor y champagne para mí, por favor. José, ella es Anel. Buenas noches. Hola.
la dama joven más solicitada de nuestro ambiente. Actriz, modelo, señorita México de Los Ángeles y un encanto como persona. Ay, Mónica, por favor. Anel, él es José José. ¿José José? Sí, a tus órdenes. ¿A poco eres tartamudo? No, no soy tartamudo, ¿no? Bueno, con permiso, yo los dejo. Gracias. ¿Por qué la repetición? Mi nombre es José. El nombre de mi padre era José. Y llevo el nombre doble por honrar su memoria. Porque de él heredé la voz. Qué bonita idea. Me gusta. José, José. Entonces tú cantas. Sí, soy cantante. Ay, discúlpame que no lo sé, pero es que acabo de llegar de Los Ángeles y todavía no me ubico muy bien. No te preocupes, es natural. Me encantaría oírte cantar. Cuando quieras. ¿Y dónde trabajas? Estoy en el centro nocturno, pero mañana termino mi temporada y me voy de gira. Si quieres, mañana te invito. No puedo mañana. Lástima. Será hasta la próxima. Pues sí, ni modo. Tienes cara de niño bueno. Soy niño bueno. ¿De veras? De veras. Sí. Me gusta tu mirada. Y a mí me gusta tu piel. ¿Mi piel? Tu piel. El color, la textura de tu piel. ¿Me dejas darte un beso en el brazo? ¿Ahí en el brazo? Sí, ¿qué tiene de malo? No, es que estoy con amigos. Voy a procurar que no me vean. ¿Puedo? ¿Y a qué sabe, eh? A ti. ¿A mí? A ti. Eres un tierno. Será hasta uno de estos días. ¿Me lo prometes? Sí. Señoras y señores, buenas noches. Sean bienvenidos, como siempre, a su centro nocturno favorito, que se enorgullece en presentar, a su regreso de una brillantísima y triunfal gira por Centro y Sudamérica, al príncipe de la canción, José José. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Oh, no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado. Quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor,
que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más, quizá. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. De cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo en vernos sin falta y aquí estoy. Vine a saludarte y a decirte que me gusta mucho cómo cantas. De haber sabido que estabas entre el público, lo hubiera hecho mejor. Gracias. Bueno, ya me voy. No te vayas. Hoy tampoco viene sola.
amigos. Se enojarán mucho si no regresas. Soy rubia natural, calzo de 5 y medio, soltera. Me encanta cocinar. Me gustan los niños. Me especializo en coser calcetines. Ay, bueno saberlo. Sí. Y me estoy enamorando de José. ¿Dónde está el hielo? Ahí. Acá. ¿Y qué más? ¿Qué más? Siento terriblemente sola. Necesito que me quieran. Que me cuiden. Muchas veces me pregunto a mí misma quién soy o cómo soy. ¿Qué pretendo de la vida? Y me acuerdo de mi infancia, la separación de mis papás, mi falta de cariño, de atención, y ese horror a la pobreza que todavía aún me dura. ¿Sabes? He tenido momentos muy difíciles para ser lo que soy, para lograr lo que tengo. He concesionado. ¿Concesionado? Sí. Concesionado. He traicionado, pues en cierta forma, mis principios, mis valores. Me cuesta mucho confiar en la gente y sobre todo en el amor. Tengo miedo que me traicionen, que me fallen. Yo no sé. Ahora que estoy contigo, siento la necesidad de decirte que a pesar de que te conozco hace tan poco tiempo, creo que una gente que canta como tú cantas, que mira como tú miras, es alguien a quien Dios quiere mucho. Yo creo mucho en él. Me gustaría
Me gustaría que tú fueras el amor. Y entregarme por primera vez, sin condición, sin tiempo, a tu vida. ¿Quieres? ¿Sabes? Creo que yo también voy a enamorarme de ti. Necesito recuperar mi seguridad, mi estabilidad emocional, volver a tener confianza en mí mismo. Yo también, como tú, tuve unas broncas increíbles de niño en mi casa. No te imaginas. Yo tenía pavor a mi padre. A veces creo odiarlo por todo lo que nos hizo y, sin embargo, soy tan parecido a él. Lleno de miedo, siempre amargado, con pavor a la vida y al éxito. Nunca tuvo valor para enfrentar ni su vida, ni su éxito. Con esa voz que no te la imaginas, que de quién sino de él yo heredé. Solo se le iba a embeber, y embeber, y embeber. Ya ves, qué tan parecidos somos. Ahora yo soy el que bebo, y bebo, y bebo. Chisme, ay, que me ha puesto los pelos de punta. ¿Qué? Ay, no te va a gustar. No, dime, ¿qué pasa? Ay, no, yo soy una tumba y si te digo, se van a infartar hasta los caballitos. Ay, perdón, señor. ¿Estás lista, Nel? Sí, sí. Sí, creo que sí, ¿verdad? Mira, la siguiente escena que vamos a hacer es cuando tú vas en el carruaje rumbo a la hacienda. Ajá. Vamos a prepararla, por sí, favor. Sí, sí, cómo no. ¡Cámara! ¡Corre! 45, toma uno. ¡Acción! ¡A la hacienda! Ahora sí, dime. ¿No te va a gustar? ¡Ay, no seas payaso! Ay, pues que tu cancionero está internado en la clínica de la ANDA. ¿Pepe? Sí. ¿Qué tiene? Ay, hija, yo no soy enfermera y menos adivina, pero debe tener el hígado como balón de fútbol, ya sabrás. ¡Párense, por favor!
¡Asistente! ¿Qué pasa, asistente? ¡Cochero! ¡A la tienda, que la princesa está cansada! Doctor Martínez, presentarse en el quirófano. Doctor Martínez... Buenos días, la habitación de José José. Es 721. Muy amable. Doctor Martínez, se le solicita en la sala de urgencias. Doctor Martínez, se le solicita en la sala de urgencias. Sí, está muy triste. ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué pasó, Rafi? ¿Dónde andaban? ¿Por qué tan aburrido? ¡Ay, aquí nomás! Mira, traje una botellita. Ahora no, mano, no me siento bien. Para que te compongas. ¿Por qué no le hablas a Sony que nos mande unas muchachitas? Claro. Mira, es más. Señorita, me daba la línea, por favor. Gracias. ¿Qué es eso? Cocaína. Esto es para reyes, como tú. Con esto te vas a sentir como nuevo. Inhala. Dale un cabarete. ¿Cómo estás? Qué sorpresa, no sabes qué gusto me da que hayas venido. Bienvenida a la fiesta, pásale a la fiesta. Bienvenida. No, que estabas muy enfermo. No, esas son exageraciones de los médicos. No estoy muy enfermo. Lo que pasa es que el otro día, saliendo del show de la televisión, pues me desmayé. Había bebido mucho y no había comido. Eso fue todo. Pero no es nada. Pásale. No, no paso. Venga, mi campeón, para que se le baje la calentura. Gracias, mi Rafi. Tú sí me comprendes. Ya sabes. Ya no tomes. Tiene de malo un traguito de vez en cuando. ¿De vez en? ¿Operizó? ¿Operizó? Pásale, negro. ¡Llegó el hielo! ¿De vez en cuando? Pero si te la pasas tomando 24 horas al día. ¿Cuál 24 horas? Lo que pasa es que uno es como es. Te digo una cosa. Sí, dime lo que quieras. Que tú de plano necesitas a alguien que te cuide. Que te vigile. ¿Sabes qué? Saliendo de aquí, Jorge y yo te vamos a cuidar. ¿Jorge? ¿Y tú? ¿Quién es Jorge? Jorge es él. Mi secretario, además, mi gran amigo. Me cae bien. Me gusta la idea. Además, así, tú serás mi ballet. Ay, ¿yo su ballet? Para que me mande de puntitas a bailar el lago de los cisnes. Ay, Jorge, dame la cortisona. Tengo muy cerrada la garganta hoy. No abuse, don José José, no abuse. Tú sabes muy bien que me la recomendó el doctor, así que no friegues. Sí, pero no para todos los días. Pues ahorita es lo único que me abre la garganta. Dale. Lo poco agrada, lo mucho enfada y si abusas te lleva la fregada.
Ay, don José, no puedo ver cómo esto está ahí, pinche, pinche. No me albures, Jorjito, ¿eh? Ay, ¿cómo cree, don José, José? A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo estás mi alma. ¿A dónde fue? Pues me dijo que venía para la casa. Pero como conoce también la ciudad, ay, se ve que se perdió. ¿Y bebió? Como una madre por amarina. ¿Qué? Hay como una esponja, Anel, no te cultivas. Ay, Dios, pero si me dijo que ya no tomaba. Consejos, Anel, consejos. Debe ser él. Sí. ¿Qué le pasa? Necesito mi mano. Vamos a llevarlo a la sala. Me siento muy mal. Jorge. Sí, señor. Busque un médico. ¿Un médico? Sí, un médico. Me duelen las manos. Me estoy engarrotando. Traiga tiamina. Tiamina. Que me inyecte lo más pronto posible. ¿Dónde está la libreta para llamar al doctor? Por ahí. ¿Cómo por ahí? ¿Por aquí hay partes por ahí? Dime dónde Jorge, está. Jorge, por ahí, búscala. Ahí, en esta casa nunca se... Frótame las manos. Despacio. Despacio, me duele. ¿Por qué, Pepe? ¿Por qué te empeñas en lastimarte así? Francamente no entiendo.
Soy un alcohólico. Ah, sí, ¿cómo no? Es muy fácil decir soy un alcohólico y ahora que me cuiden y me mimen. Mira, lo que tú tienes es pura golfería. Es que sin alcohol no puedo vivir. No me gusta. No río. No vivo. Soy un muñeco. Ya, déjame. Siempre hay excusas. Pero por favor, Pepe, si tú no cuidas tu cuerpo, ¿en dónde más te vas a ir a vivir? Perdóname. Perdóname por ser tan malo. ¿Qué voy a hacer contigo? Todo saldrá bien. A veces me dan ganas de dejarte. Pero no puedo. Siento una terrible necesidad de que estés conmigo. Siempre. Jorge, ¿sigue dormido? Como un angelote. Ay, menos mal. Anel. Tengo que confesarte algo. ¿Qué? Pero no se lo vayas a decir a don José José. ¿No? ¿Qué? Pues es que no pude encontrar un médico por ninguna parte. Pero... entonces... ¿pues quién lo inyectó? Un veterinario. Jorge. Ay. ¿Qué vamos a hacer? Yo tenía una tía que era bien borracha, pero bien borracha. Se bebía hasta el aceite alcanforado. Claro que se lo quitamos con unas pastillitas. Aunque por poco y se nos muere, ¿eh? Pero entre una tía borracha y una tía difunta, pues que vive el velorio. Sigue. Dicen que sabe a demonios y el que lo bebe siente que se muere. Les da taquicardia, les sale urticaria y se ponen morados, morados como nazarenos. Por Dios. Y por la Santísima Virgen. ¿Puedes conseguírmelas? Claro. Lo difícil va a ser que se lo beba don José José, porque sabe horrible. Parece que sabe así como a paleta de petróleo. No te preocupes. De eso me encargo yo. Tú tráeme un frasco bien grande para mañana. ¿Para mañana? Vienen unos amigos a cenar. Dicen que el grupo bebe bastante. Ah. ¡Ay, ya, Jorge! ¡Deja eso en paz, por favor!
comprador? No. Hace tiempo que no puedo tomarme una copa. No sé, pero me siento muy mal. Dice Anel que debe ser el hígado, que ya no me filtra bien. ¿Cuál hígado? Ese está ya sin avisar. Pues será, pero cada vez que tomo una copa, siento que me ahogo, que me dan palpitaciones. Además, todo lo que como me sabe horrible. ¿Y no te estarán poniendo unas pastillas en el alimento? ¿Pastillas? ¿Cuáles pastillas? Pues unas pastillas que hay para que se te quite la bebida. Perdón. Ahora vengo. Pregúnteme, ¿te andas, te andas? ¿Te andas, te andas? Me ando. Ay. No sé, pero hace días que no tengo ganas de hacer nada. Ni de trabajar, ni de hacer nada. No se me desmoralice, campeón. Ando bajo de baterías. Ah, pues se las recargamos. Tienes razón. Esto sí me cae bien ahorita. Bienvenidos todos, damas y caballeros, distinguidas visitas, de antemano gracias, muchas gracias por estar con nosotros. La empresa de esta sala favorita de espectáculos desea fervientemente que pasen la velada más amena, más alegre y más placentera. Y para ello les brinda las canciones que siempre llegan gratas a nosotros. En la voz amable, en la voz varonil de ese artista tan querido y tan mimado de todos los públicos. Señoras y señores, aquí está poniendo expresión y sentimiento, cantando con verdadera emotividad, el artista de ustedes. Aquí está el príncipe de la canción, José José. Dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, ¿te gusta? Me gusta. Me refiero a cómo canta. También. Y bajando lentamente tu vestido,
dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos. Dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán, paloma. ¿Quieres conocerlo? ¿Por qué no lo invitamos a que se tome una copa? Dicen que nunca se niega eso. Por querer ser Gavilán, amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a la imaginación, ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Por eso voy a apagar la luz. Para pensar en ti.
¿Dónde vas? ¿Lejos? Perdóname, mi amor. Las disculpas salen sobrando. Es que ¡no me toques! ¡Déjame! Perdóname, mi amor. Es que me quedé dormido, mi amor. Como otras veces. En el coche. ¡Eso es hoy! Pero un día vendrá alguien a decirme que te encontraron en la esquina tirado muerto. Es que no puede ser, José. Es inútil. Esto no tiene arreglo. Mira, he tratado de compartir mi vida contigo, pero eres la persona más egoísta que he conocido. Solo piensas en ti, en tus propias preocupaciones. No te importa si los demás sufren o qué nos está pasando. Es que... ¿Pero qué piensas que soy, eh? ¿Que soy algo que no siente ni padece? Pues fíjate que no. Soy una mujer. Soy una mujer joven que te está dando todo a cambio de nada. ¿Y sabes qué? Ya me cansé. No voy a vivir en la angustia. No vale la pena. No me dejes. Pero es que no entiendes que ya no puedo más. He tratado con toda mi alma de poder, pero ya no pude. Mira, resuelve tu vida como quieras. Pero no me hundas a mí contigo. Perdóname. No te vayas, Anel. No me dejes. De verdad, de verdad. Es lo único que tengo. Perdóname. Una vez más. Tan solo una vez más. ¿Qué creen? ¿Se me quemaron los hotcakes? Solo una vez más. Casi todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir. Querer es gozar. El que ama pretende ser. Anel, ¿a dónde vas? Nos vemos a las 2 de la mañana. ¿A dónde vas? Ay, pero no te reconocí. Ay, es que estoy muy varonil. ¿A dónde vas? Al camerino. José está en la pista, está cantando. Ya sé, pero hoy cumplimos un año. Ay, sí. Ay, pídele un pastel y vete a una mesa a escucharlo. Que está bien bonito, José, José, ¿no lo has oído? Ya lo he escuchado, pero quiero entrar al camerino. Es que no puedes entrar al camerino. Ay, que no voy a poder. Porque vamos a fumigar, hay unas cucarachotas o así. Jorge, por Dios. Anel, no vayas a entrar al camerino. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer. Anel. Sabemos amar. Ay. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Buenas noches. Tú debes ser la ex, ¿no? ¿Usted quién es? Yo soy su novia. ¿Ah, sí? Salga de aquí. ¿Quién crees que eres? ¿La esposa para asumir esa autoridad? Soy su mujer. Yo también. ¿Qué quieres? ¿Que peleemos el derecho de antigüedad? Nada es eterno, querida. Tu tiempo ya pasó. Eso. Tendrá que decidirlo él. Ah, entonces lo que pretendes es que hagamos una escena melodramática, ¿no? Y que lo enfrentemos a las dos. Por favor.
No te vayas, Anel, no te vayas. Es mejor así, Jorge. Bueno, entonces llévame contigo. No, no, tú te tienes que quedar con él. Necesita a alguien que lo ayude. Hazlo por mí. Si para eso tiene la güera. Sí. Sinceramente espero que lo logre. Pero tú lo sabías, ¿no? Ay, pues sí, pero que te iba a andar si lo es de chismosota. Y luego don José ya ves cómo es. Y una que tiene espíritu de criada, pues qué va a hacer. Si pregunta por mí, no le vayas a decir dónde estoy. Bueno. Cualquier cosa. Ya sabes, me hablas por teléfono. Ay, Anel, vas a decir que soy una histérica menopáusica, pero tengo unas ganas de llorar. Yo también. ¿Vas, José? No voy. Sí, espérame, te vas a quedar en mi lugar. ¿Tú vas, José? Pues me regreso de Nueva York. Qué bien, qué gusto. ¿Me permiten un minuto? Sí, me casé. ¿Cómo te va? Bien, bien. Me canta todas las noches. Es lo que te ahorras en mariachis. Hola. Hola. Mi esposo, el famoso José José. Carlos, un amigo. Un viejo amigo. Bueno, más amigo que viejo. ¿Nos perdonas? Claro, hombre. Hola, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pasen, pasen, están en su casa. Pasen, por favor. Gracias. Has tomado mucho. Mira quién viene a reclamarme. Al ratito nos tomamos un... ¿Celoso? ¿Quién es ese? Un amigo. Pues no me gustó cómo platicabas con él. O sea, ridículo. En mi ambiente nos llevamos así. Estamos en sociedad, no en tus barrios bajos de atrasados. Es lo mismo, solo que con cambio de borrachos. Mira, José, la estamos pasando muy bien. Llevemos la fiesta en paz, no la estropees. Esto ya nació estropeado. Visto, quieres comportarte como macho mexicano. De acuerdo. Carlos. Con permiso. ¿Qué crees? Mi marido está celoso de ti. Explícale, ¿no? Mira, el celoso debería de ser yo, porque tú me la quitaste a mí. Nosotros ya tenemos mucho tiempo de conocernos, ¿no? ¿Satisfecho? Ah, no. Pues entonces pártele la cara. O mejor saca la pistola y mátalo. Ya déjalo. Mira, no hay problema. Todos somos amigos. Vamos. Thank you.
There's a long distance phone call for you. You can take it on this phone. Thank you. Hello? Adelante, está abierto. Déjelo ahí, déjelo ahí. Anel, háblala, Jorge. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿De dónde me hablas? De Tijuana. Andamos de gira. Ay, qué gusto oírte. Pues no te va a dar tanto cuanto te platique. Ay, aquí las cosas van de mal en peor. Anoche, la división de narcóticos agarró a don José José. ¿Pero por qué? Por posesión ilegal de drogas. Ay, un escándalo terrible. Ay, pero no te preocupes, no te preocupes. Ya logramos sacarlo de la cárcel. Ay, pero el pobrecito está tan mal. Y piensa tanto en ti. Siéntate. Sí. Yo también a él. No, no, no. Ningún recado. Es mejor que me olviden. Como yo estoy tratando de olvidarlo a él. Cuídalo mucho. Gracias por avisarme. Lo siento, José, pero nos han cancelado el resto de la gira. Los empresarios ya te van tomando miedo. Y la grabadora ha suspendido el próximo disco. Alegan que el anterior no se ha vendido bien. No hicieron promoción ni escogieron buenas canciones. Ah, lo que sea. Pero creo que esto se acabó. ¿Qué quieres decir? ¿Mi carrera? Entiéndelo, José. Las estrellas se apagan más tarde o más temprano. Y tú soplaste fuerte para que se apagara pronto. ¿Quieres decir con esto que no te interesa más ser mi representante? Por el momento, no vale la pena. ¿Y tú? Ahora no necesitas un agente. Ahora necesitas un mago. De acuerdo. Entonces cada quien por su lado. Solo que vamos a hacer cuentas para ver cuánto me debe. ¿Cuentas? ¿Sales perdiendo? ¿Qué dices, tarado? Si he ganado mucho dinero que se supone que ustedes están manejando. Sí, pero todo se ha ido en publicidad, en gastos de representación, en impuestos, en indemnizaciones, en préstamos a tus amigos, en deudas de juego. ¿Deudas de juego? Yo no juego. Pero tus amigos sí. Me están robando. ¿Puedes probarlo? Buena me la hicieron. Pero la culpa es mía por tratar con sujetos como ustedes. ¿Son necesarios los insultos? Que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto entre tú y yo. Por mi parte,
Te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme. Que ese pacto no escondió. ¿Dónde vas? A donde sea, ¿qué importa? ¿Qué te pasa? Que no tengo nada que hacer ni en tu casa ni en tu vida. Lo nuestro fue un error y hay que admitirlo. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Por error. Nunca debimos casarnos. No te daré el divorcio. Es igual. No me importa. A mí nunca me ha dejado un hombre, siempre yo a ellos. Siempre hay una primera vez, no lo olvides. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Te alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Dispénsenme, por favor. Me merecen ustedes mucho respeto. Y esta noche no estoy en condiciones de cantar para ustedes. Perdón. Muchas ganas de verme. Qué bueno que viniste, porque aquí nos íbamos a morir todos de la pena.
¿Cómo está? No lo ves. Pobrecito, está hecho una facha. ¿Y su mujer? Eso ya se acabó. Ni siquiera se ha parado por aquí. Pero ¿y Rafi y sus otros amigos? Son como ratas. En cuanto el barco empieza a hacer agua, abandonan la nave. Anel. Hola. Mi amor. Hola, bonita. Gracias por venir. Aquí estoy. Estampándome en tu vida, como siempre. Y dime, ¿qué tal te cuidó Jorge? Como un San Bernardo. Ay, no exagere, don José. Si acaso como una perrita pequinesa. Mortal si volvías a tomar. Sí, lo sé. Pero para eso hace falta mucha fuerza de voluntad. Y yo no la tengo. ¿Y ahora por qué? ¿Qué? Terminé profesionalmente. Estamos en cero. He perdido la voz. No tengo dinero ni amigos. Nos han dejado solos. No tengo nada. ¿Para colmo? Agarro mi mujer. Que me demanda por abandono de hogar. Y que nunca me dará el divorcio. ¿Pero qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Qué va a querer? Pero si sabe que tú no tienes. Ni lo necesita. Lo que quiere es hacernos la vida pesada. ¿Crees que esto no es motivo para beber? José, mírame. Mírame a los ojos. Hoy menos que nunca puedo tener un niño conmigo. Necesito un hombre. Un hombre que tenga la fuerza y el valor para sacarnos adelante. Estoy embarazada. Creo que es el momento para decidir nuestras vidas. Quiero que tú me digas qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a ser una familia normal y vamos a luchar juntos. O si mi hijo y yo vamos a morir contigo y la botella en medio de la calle. ¿Qué escoges para nosotros? Thank you.
¡Nos vemos en las Olimpiadas! ¿Por qué tan callado, eh? He puesto todo de mi parte. Ojalá no sea demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Quién sabe si haya una nueva oportunidad para mí? ¿Seguro que sí? Mira, ya empezaste por lo más importante. Quererte a ti mismo. Es que haría falta un milagro. Hay que tener fe. Yo voy. Debe ser Jorge. Quedó en venir. Buenas noches, señora. Buenas noches. Aquí vive José José, el mejor cantante de México. Sí, así es. Perdone, ¿podríamos hablar con él? ¿Se encontrará en casa? Sí, 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 cómo no. Pasen, por favor. Es por ahí. Sí. Gracias. Enseguidita le aviso. Muy amable. Siéntense, por favor. ¿José? ¿José? ¿Sí? Estos señores quieren hablar contigo. Y están de acuerdo en que tú eres el mejor cantante de México. Por favor, ¿qué me hacen, señores? Mucho gusto, José. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto de conocerte personalmente. Muchas gracias. José, sabemos que eres un gran vendedor de discos. Y además la gran voz que tienes. Una voz como la tuya surge muy de vez en cuando. Mira, José, estamos abriendo una nueva compañía discográfica en México y queremos contratar al mejor. Y por ahí dicen las malas lenguas que el mejor eres tú. Muchas gracias. Queremos darte la proyección internacional que tú mereces. ¿Podemos platicar del asunto? Claro, por favor, siéntense. Tenga la bondad. Gracias. ¿Qué parece? Ya ves, mi amor, sí hay que creer en los milagros. Mira, José, queremos hacerte una oferta. Pero lo más importante de esta oferta está en lo que nosotros queremos hacer contigo. Tenemos pensado utilizar los mejores estudios del mundo. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra. El amor acaba, porque el corazón de darse llega un día que se parte. El amor acaba, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. El amor acaba, porque llega a ser rutina la caricia más divina. El amor acaba, porque somos como ríos, cada instante nueva el agua. El amor acaba, porque mueren los deseos por la carne y por el beso. El amor acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. El amor thank you.
Aquí tiene. Gracias. Ahorita van a pasar. Sí, por favor. A ver si podemos organizar a la señor. Para que la botella pasar, vamos a pasar. Sí, señor, pase. Camerino, pasen, pasen. Don José, estaba en la cabina, ahí estuvimos divinos. Qué bien cantamos hoy, qué bien cantamos. ¿Qué creen? ¿Qué creen, don José? Le tengo notición. La señora se enteró de que había tenido usted un bebé. ¡Nos dio el divorcio, don José! ¡El divorcio! ¡José! ¡El divorcio, don José! ¡Ay, ay! Que al fin te lo han contado, amor. Seguro que te han dicho, ten cuidado, que un hombre que ha sido como yo acaba por volver a su pasado. No, no puedo responder, amor. Lo único que sé es que te amo. Y eso no hay fuerza ni ley que lo pueda mover. Eso es sagrado. Lo he rodado de acá para allá. De todo y sin medida, pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida. Yo he rodado de acá para allá. Tú lo pagarás por lo que fue mi vida. Llegará que ya de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare, que ya está cansado. Un día llegará quizá que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no. Gracias, mamá. Qué bueno que viniste. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Un día llegará que ya no sepa qué seguir contando, y entonces yo me callaré y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya de tanto que canté, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Seré un hombre que no
un viejo gavilán cansado, echando a las palomas.